Y el día de hoy les voy a enseñar a hacer unas deliciosas natillas de tres sabores diferentes: chocolate, vainilla y nuez. Y lo más genial de todo es que las vamos a hacer en el microondas y en tan solo 3 minutos. Bueno, si quieren aprender a hacer estas deliciosas natillas, quédense conmigo y vamos con los ingredientes. Para hacer el video más fácil de seguir, haremos cada sabor de natilla por separado y les daré los ingredientes para hacerla separándolos por cada sabor. Los ingredientes que les daré son para hacer 2 porciones de natilla aproximadamente. Para la natilla de chocolate necesitaremos 1 taza de leche, 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de cocoa, 2 cucharadas de fécula de maíz, 1 cucharada de extracto de vainilla y 1 pizca de sal, que es más o menos 1/8 de cucharadita, lo que tomes de sal con 2 dedos. Esto va a potenciar los sabores y la natilla sabrá mucho mejor. Bueno, comencemos. Lo primero que necesitaremos es un recipiente que se pueda usar en el microondas y que tenga un tamaño grande y que sea alto, porque como la natilla lleva leche, a la hora de calentarlo puede subir un poco y si usamos un recipiente pequeño o bajito se nos puede derramar. En el recipiente pondremos el azúcar, la cocoa, la fécula de maíz, la pizca de sal y mezclaremos todo muy bien. Después agregaremos la leche y la vainilla y mezclamos todo muy bien hasta que no haya ningún grumo. Ahora llevaremos el recipiente al microondas y lo calentaremos a potencia alta por 2 minutos. Después de 2 minutos, sacamos el recipiente del microondas. Como ves, la natilla ya está comenzando a espesar un poco. La mezclaremos muy bien para que no se haga ningún grumo. Y la calentaremos en el microondas por otro minuto más. La sacaremos del microondas y la mezclaremos una vez más. Como ves, ya tomó una consistencia más espesita y cremosita. Esa es la consistencia que buscamos. Todavía está un poco líquida porque está caliente, pero al enfriarse se hará más espesa y más cremosa. Si después de calentar la natilla por 3 minutos no ha tomado esta consistencia y sigue líquida, puedes calentarla durante otro minuto más hasta conseguir la consistencia cremosa que buscamos. Ten en cuenta que mientras más tiempo la calientes, más espesa quedará cuando se enfríe. En total, calentaremos la natilla en el microondas durante 3 minutos, pero lo haremos por periodos de 2 minutos y 1 minuto, porque así se cocina más parejito y no se nos quema. Y nuestra natilla de chocolate ya está lista. Ahora solo vaciaremos a unos recipientes muy bonitos y lo cubriremos por encima con una bolsita de plástico o con plástico de cocina, procurando que el plástico quede pegadito a la natilla de esta manera. Con esto evitaremos que se le forme una capita por encima al enfriarse y así mantenga su consistencia cremosita. Meteremos las natillas en el refrigerador y las dejaremos ahí durante 2 horas o hasta que estén completamente frías. Ahora haremos la natilla de nuez. Para esta natilla necesitaremos 1 taza y media de leche, 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de fécula de maíz, 1 cucharada de extracto de nuez y 1 pizca de sal. En nuestro recipiente agregaremos el azúcar, la fécula de maíz, la sal y lo mezclaremos todo muy bien.
Ahora agregaremos la leche y el extracto de nuez y lo mezclaremos todo hasta que quede bien mezclado y sin ningún grumo. Ahora meteremos el recipiente al microondas y lo calentaremos a potencia alta durante 2 minutos. Sacamos el recipiente, mezclamos todo muy bien y lo calentamos durante otro minuto más. Lo sacaremos del microondas, lo mezclaremos muy bien y lo calentaremos otro minuto más. Por último, lo sacaremos y mezclaremos todo muy bien. Como ves, después de calentar la natilla durante 4 minutos en total, ya tomó la consistencia espesa y cremosita que buscamos. Eso quiere decir que ya está lista. Recuerda que si no ha tomado esta consistencia, puedes calentarla otro minuto más o hasta que esté lista. Ahora vaciaremos nuestra natilla de nuez en un recipiente muy bonito. La cubrimos muy bien con plástico y la refrigeramos durante 2 horas o hasta que esté completamente fría. Ahora haremos la natilla de vainilla. ¡Uy! ¿Eso rimó? Para la natilla de vainilla necesitaremos 1 taza y media de leche, 3 cucharadas de azúcar, 2 cucharadas de fécula de maíz, 1 cucharada de extracto de vainilla y 1 pizca de sal. En nuestro recipiente agregaremos el azúcar, la fécula de maíz y la sal. Y mezclaremos todo muy bien. Después agregaremos la leche y el extracto de vainilla. Y lo mezclaremos muy bien hasta que no haya grumos. Ahora meteremos el recipiente al microondas y lo calentaremos a potencia alta durante 2 minutos. Lo sacaremos del microondas y lo mezclaremos muy bien. Lo volvemos a meter al microondas y lo calentaremos durante 1 minuto más. Lo sacaremos y lo mezclaremos muy bien. Lo meteremos de nuevo al microondas y lo calentaremos durante 1 minuto más. Por último, la sacaremos del microondas y lo mezclaremos muy bien. Como ves, después de calentarla durante 4 minutos en total, ya tomó la consistencia espesa y cremosita que buscamos. Recuerda que si no ha tomado esta consistencia, puedes calentarla otro minuto más o hasta que esté lista. Ahora, solo vaciamos nuestra natilla de vainilla en un recipiente muy bonito. La cubrimos muy bien con plástico. Y la refrigeraremos durante 2 horas o hasta que esté completamente fría. Después de 2 horas, nuestras natillas ya están listas y se verán más o menos así. Como ves, ya se ven más espesitas y cremosas. Si quieres, puedes dejarlas así, pero a mí en lo personal me gusta decorarlas un poquito. A la natilla de chocolate me gusta ponerle un cuadrito o un trozo de chocolate en el centro de esta manera. También si quieres, puedes decorarla espolvoreándole cocoa en polvo por encima. A la de nuez le pongo una mitad de nuez de esta manera. También puedes ponerle la nuez en trozos por encima si quieres. Y a la natilla de vainilla me gusta espolvorearle un poco de canela en polvo de esta manera. También puedes decorarla poniéndole una galleta de vainilla por encima. ¡Y listo! Así de fácil y rápido hemos hecho unas deliciosas natillas de chocolate, nuez y vainilla. Se ven muy bonitas y deliciosas, ¿verdad? ¿Qué sabor de natilla se te antoja más? ¿Y con qué la decorarías? Dímelo en los comentarios. Y a disfrutar se ha dicho. Para guardar estas natillas, solo cúbrelas con plástico y manténlas en el refrigerador. De esta manera te durarán en buen estado hasta por una semana. Como ven, estas natillas son muy fáciles y rápidas de hacer, llevan muy pocos ingredientes y la verdad son muy deliciosas. Espero que las preparen muy pronto y les gusten muchísimo.
Si quieres ver más recetas de deliciosos postres que he hecho en mi canal, te voy a dejar el link a la lista de reproducción aquí arriba en las tarjetitas o también abajo en la cajita de descripción de este video. Si te gustó este video, por favor regálame un like, déjame tu comentario aquí abajo que yo siempre lo respondo y por favor comparte este video en tus redes sociales. Con esto me ayudas a que mis videos lleguen a mucha más gente y yo te lo voy a agradecer muchísimo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado esta receta y hayan disfrutado mucho de este video. Muchísimas gracias por estar en un video más conmigo. Que Dios me los bendiga muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.